En este video estudiaremos los polígonos de cuatro lados, que son llamados cuadriláteros. Una primera manera de distinguir los cuadriláteros es observando si son convexos o no. Por ejemplo, este cuadrilátero es convexo, mientras que este otro cuadrilátero no es convexo. Aquí nos concentraremos en los cuadriláteros convexos. Todos los cuadriláteros famosos, los que poseen nombre y que veremos a continuación, son convexos. Los cuadriláteros convexos, y más en general, los polígonos de más de tres lados, poseen unos segmentos destacados que no aparecían antes en los triángulos. Son las llamadas diagonales. Una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono. En los cuadriláteros convexos, como este que estoy dibujando, hay dos diagonales. Una es esta y otra es esta. Como el cuadrilátero es convexo, las diagonales quedan siempre dentro del cuadrilátero. Podemos utilizar las diagonales para resolver la siguiente pregunta. ¿Cuánto mide la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? Para resolverla, conviene trazar una diagonal del cuadrilátero y notar que este cuadrilátero queda dividido en dos triángulos, como muestra la figura a continuación. Por ejemplo, si consideramos este cuadrilátero, podemos trazar una de sus diagonales. Vemos que el cuadrilátero queda dividido en dos triángulos y la suma de los ángulos interiores del cuadrilátero coincide con la suma de los ángulos interiores de cada uno de estos triángulos. Como ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de cada triángulo es de 180 grados, entonces resulta que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero convexo es de 360 grados. A continuación, hablaremos de la clasificación de los cuadriláteros convexos. A diferencia de los triángulos, no se puede dar una clasificación basada solo en sus ángulos interiores. La clasificación se realizará teniendo en cuenta propiedades de sus lados. Un paralelogramo es un cuadrilátero que posee sus dos pares de lados opuestos paralelos. Por ejemplo, tenemos acá esos dos lados paralelos y estos otros dos lados paralelos. Este es un paralelogramo y resulta que los paralelogramos siempre son convexos. Los paralelogramos tienen propiedades importantes como son las siguientes. En todo paralelogramo, los lados paralelos son congruentes, por ejemplo, estos y estos. Además, los ángulos opuestos, como por ejemplo estos dos, también resultan congruentes, al igual que estos dos. Y por último, si trazamos las diagonales del paralelogramo, entonces estas diagonales se cortan en un punto y este punto es un punto medio de ambas diagonales. Un rectángulo es un paralelogramo que tiene todos sus ángulos interiores rectos. En particular, todos los ángulos interiores son congruentes entre sí. Aparte de todas las propiedades de los paralelogramos, en los rectángulos se cumple además que sus dos diagonales son congruentes. Un rombo es un paralelogramo que tiene sus cuatro lados congruentes. Por ejemplo, aquí en la figura,
tenemos este paralelogramo con todos sus lados congruentes. ¿Qué propiedades tienen, aparte, los rombos? Por ejemplo, si trazamos sus diagonales, acá, las diagonales no son necesariamente congruentes, pero siempre se cortan perpendicularmente. Un cuadrado es un paralelogramo que posee todos sus ángulos interiores congruentes y también todos sus lados son congruentes. En particular, los ángulos son todos rectos, por lo tanto es un rectángulo, y a la vez es un rombo, y goza de todas las propiedades que poseen estas figuras. Podemos decir que el cuadrado es el polígono regular de cuatro lados. Hay algunos cuadriláteros con nombre que no son necesariamente paralelogramos, como por ejemplo los romboides y los trapecios. Un romboide es un cuadrilátero que posee un par de lados consecutivos congruentes, como por ejemplo este, y los otros dos lados consecutivos también son congruentes entre sí. Acá y acá. Entonces tenemos este congruente a este y este congruente a este. Este no tiene muchas propiedades con comparación con los paralelogramos, pero sí podemos asegurar que si trazamos sus diagonales, entonces estas diagonales se cortan perpendicularmente. Por otro lado, un trapecio es un cuadrilátero convexo que posee solamente un par de lados opuestos paralelos, como estos dos y acá estos otros no son paralelos. Para finalizar, cabe mencionar que esta clasificación no es disyunta, sino que es inclusiva. Por ejemplo, tenemos aquí la representación gráfica de la familia de todos los paralelogramos. Esta familia contiene a la familia de todos los rombos y también contiene la familia de todos los rectángulos. Y a su vez contiene a los paralelogramos que son rombos y rectángulos a la vez, que son los cuadrados. Notar que todos en esta región están los paralelogramos que no son ni rombos ni rectángulos. Y a esos los podemos llamar paralelogramos propiamente dichos. Por último, como una observación, quisiera decirles que no hay una clasificación como esta para los polígonos que tienen cinco lados o más, pues son demasiados los elementos a considerar en esos casos.